Bueno, es una práctica que se hace todos los años. Este año con mucho más alegría, digamos, y con mucho más explosión, porque después de 2 años de pandemia y volver a la presencialidad plena nos permite volver a retomar esto que es dar a conocer a la comunidad todos los trabajos que hace nuestra escuela, que es la Benjamín Matienzo, que es la única escuela de modalidad técnica aeronáutica. Bien, ¿con cuántos trabajos, con chicos de las distintas áreas? ¿Cómo es la exposición? La exposición está dividida en dos. Están los chicos, los alumnos del primer ciclo, acá en el piso de abajo. También están los chicos del segundo ciclo, que son el ciclo superior, que ya hacen prácticas profesionalizantes. Así que tenemos desde simulador de vuelo, puesta en marcha de motor y la parte de aeromodelismo y proyectos. Bien. Y cuéntenos, directora, ¿con cuántos alumnos cuenta hoy? Y sobre todo, bueno, para quienes estén interesados está bueno saber si pueden ir a inscribirse, porque es una especialidad, como usted bien decía, es la única en la provincia que tiene esta orientación. Sí, bueno, es la única escuela, no es una escuela muy grande, justamente por ser una modalidad muy particular. Es algo bastante personalizado. Es muy personalizado, tiene 160 alumnos. Las inscripciones por el momento ya llegamos al cupo, ya llegamos al cupo porque son muchos los que quieren ingresar. Se ha hecho un curso nivelatorio, pero para el año que viene los interesados a partir de julio ya pueden venir a inscribirse. ¿Entiende eso, no? Como usted lo decía, es una especialidad que tiene mucha demanda. Tiene mucha demanda, pero realmente el que quiere venir a esta escuela, le tiene que gustar la aeronáutica. En todo el país hay 16 escuelas y Misiones, esta es la única escuela de aeronáutica en Misiones. Queda claro que es una enseñanza muy particular la que hay acá y es muy orientada a poder seguir después alguna carrera del área. Totalmente, tenemos egresados que andan por el mundo trabajando y muchos que ingresan a la fuerza, que nos vienen a visitar y todo eso. Así que sí, la escuela tiene 62 años, así que imagínate la cantidad de egresados que tiene.